Este jueves diversos sectores presentaron su propuesta de manera verbal sobre el reajuste del nuevo salario mínimo en el Ministerio del Trabajo. Dichas propuestas andan entre los 4, 10 y 5%, entre otras, afirma Miguel Ruiz del Movimiento de la Unidad Sindical y Social y la CST. No todos han hecho propuesta, ¿verdad? Pero hay algunos que ya se pronunciaron de un 4% para las pequeñas y medianas, ¿verdad? Eh, eh, hay otros sectores que en el campo hablan hasta de un 10%. Eh, nosotros ya hablamos, sector de, de comercio, agroindustria, este, la construcción, las minas, un 10% y, y un 5% para la pequeña y mediana empresa, industria. De tal forma que eh, eh, tenemos que armonizar esas propuestas, buscar el consenso para que eh, sea un acuerdo de carácter tripartito. Y en ese sentido, en la próxima sesión va a ser muy importante ya establecer esos consensos por las organizaciones, por los sectores empresariales y por los representantes del gobierno. Ruiz plantea que esta negociación debe darse en un acuerdo tripartito y dijo que establece un mecanismo de diálogo permanente con los diferentes sectores. Vamos a establecer un mecanismo de diálogo permanente. Eso nos parece sumamente importante. Nosotros no somos enemigos de los sectores empresariales. Eh, somos contraparte de forma natural, representamos intereses de los trabajadores y por lo tanto dejamos un canal de comunicación. Nos presentaron una serie de preocupaciones, ¿verdad? Esto, salió el tema del IR, por ejemplo, que no está en el resorte de la mesa de negociación del salario mínimo, pero que tiene afectaciones para los trabajadores, de tal manera que pues, hay otros temas que salieron sobre la mesa, que, que contribuyen a lo que es el salario. Eh, cómo regulamos los precios de la canasta básica por ejemplo verdad que es un tema fundamental donde los trabajadores nos han dicho, eh, no, no hemos negociado un salario y ya los productos de la, can la canasta básica anda por los 16.500 Córdoba. Es decir, estamos hablando que en un lapso de dos, tres meses, eh, ha, ha subido de los 15.000 a 16 1.500 Córdoba. Eso nos, nos preocupa mucho, de tal manera que son grandes temas que posteriormente vamos a discutir con sectores que, que les corresponde eh, con el Ministerio de Industria y Comercio para ver cómo Regulamos y atendemos esta problemática que impacta de manera negativa en el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores. Noticias 12,